Este poema también en eneasílabos tiene un sujeto colectivo, como algunas veces aparece en el libro. O sea, en cierto modo sería el lirismo del nosotros. Empieza diciendo: la ropa solo nos desnuda, el agua solo nos reseca, nos deja oscuros el sol alto y nos desnutre todo el pan. El tiempo araña nuestros ojos, cenizas dicen nuestros libros, arde la tinta en los papeles y nuestra mano solo escribe la letra muerta del silencio. Golpearemos las paredes de un laberinto sin entrada y la tiniebla incandescente que preferimos a la aurora. Solos y muchos, desamor, los pies hundidos en la piedra, nos sometemos al abismo.